העולם אשר קידש ומקבוטה בציפנו להדליק נר חנוכה. אפו חיים ברצונו ובגלים בכי ולבוקר רינה ואני אמרתי ושלבי La vela Shamash, y con ella alumbraremos todas las demás. Me hiciste vivir y te cantaré todas tus... Y ahora la séptima. Dadi con el mundo y con la justicia y la paz. A los crueles y bárbaros asesinatos, violaciones y secuestros se ha sumado el vergonzoso silencio de algunos y el doloroso odio de otros que nos retrotraen a los peores episodios de nuestra historia. Se hace difícil celebrar una fiesta cuando no estamos todos, cuando nos faltan tantos, las más de 1.400 víctimas de la masacre, los miles de heridos y de los más de 100 rehenes que aún se encuentran secuestrados en manos de Hamás, nos recuerdan lo frágil que es la vida y lo vulnerable que es la paz. Eso debería hacer reflexionar al Gobierno de España, debería hacerle entender que no hay equidistancia posible entre una banda terrorista y un Estado de Derecho que se está defendiendo, entre agresores y víctimas, y que por tanto lo que hay que hacer es defender la paz, la convivencia y la libertad, pero siempre desde la claridad de saber quiénes son los terroristas y quiénes se están defendiendo. Es un Hanukkah distinto de los otros, obviamente con toda la oscuridad que hay ahora en Israel, Hanukkah que representa la luz, pues esperamos que les traigamos luz a las familias que están ahí, especialmente a los rehenes que todavía se quedan en Gaza. A mis amigos en Israel, que sigan encendiendo estas velitas para que pronto el año que viene se pueda hacer unas velitas también celebradas en paz. Yo creo que no olvidar que el shalom es lo más importante para todos. Terrorismo. No podemos imaginar un mejor escenario que Madrid.